uno no se lo espera, pero bueno, estos tipos de gobierno actúan de esa forma y es un poco, se está repitiendo la película que vivimos hace ya un par de años, ¿no? Entonces eso es lo preocupante, en donde se cambian las reglas del juego sin previo aviso. Y en un momento en donde estamos próximos a una cosecha, en donde se planificó de una forma o con unos números, todo lo que fue la inversión en siembra de un cultivo y hoy a punto de cosechar, que se toman este tipo de medidas en donde no sabemos cómo va a terminar. En donde el mensaje es tal vez cuidar un poco el costo de los alimentos y tenemos conocimiento o la experiencia dice de que es todo lo contrario, porque la prohibición genera, en vez de que el precio baje, que el precio suba, ¿sí? Entonces, ese es un poco el tema en donde se está viendo desde los sectores agropecuarios cómo sigue la película y qué medidas se van a tomar al respecto. La decisión es la imposibilidad de que se exporte trigo. No, ahí te voy a corregir, es Sí, maíz, decime, ¿no? Maíz. Maíz, perdón, perdón. Sí. Se cortó el registro de exportación. O sea, no, hasta el 1 de marzo no se puede hacer ninguna venta al exterior de maíz. Lo que no quita que se pueda vender en el mercado interno, pero bueno, obviamente que Argentina es un país productor y los precios se ponen, o lo que todos manejamos como precio de un cereal, se pone en base a una exportación. Un poco lo que dice el gobierno es que al cerrar eso, como no hay tanta oferta de maíz, el precio debería bajar porque al no poder vender al exterior se va a volcar al mercado interno, cosa que no va a pasar, todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque el productor que hoy tiene maíz es quien lo puede aguantar, ¿no? Y seguramente si tiene maíz también tiene trigo, tiene soja, digamos al caso, hablando siempre de lo que es producción agropecuaria. Entonces, si el precio no le conviene venderlo, no lo va a vender. ¿Qué está pasando? Primero que no se están haciendo operaciones, por un lado. Por otro lado, los precios que se están manejando eran los mismos que los que estaban haciendo antes de esta medida. No cambió el precio. Y la otra parte es que gran parte de ese maíz, que hoy dice que son de 4 millones de toneladas, que están sin vender, muchos tampoco no las tienen los productores, las tienen los exportadores compradas, pero no están vendidas. ¿Explico? Entonces, yo creo que son medidas para decir que se está haciendo algo en base a corregir o atenuar lo que el gobierno cree de que va a bajar, que son los precios de un producto esencial para la producción, en este caso, del pollo, del cerdo o de la parte vacuna, pero no va a llegar con el objetivo, es nuestro punto de vista, ¿no? Claro. Esto Claro, lo pasó, que dice el vos. Estado Nacional es si corto las exportaciones, ese maíz se vuelca al mercado interno y para alimentar aves y cerdo me va a bajar el costo y no lo van a tener tan alto. Claro, Esa es la correcto. Bueno, deducción que hace. exactamente, pero te voy a repetir, oye, que tiene, si vos tenés el cereal y no te conviene venderlo, no lo vendés, ¿sí? Claro. Pero esto pasó, Freddy, vos recordarás, ya por el 2014, creo, si mal no recuerdo, 2014, 2015, en donde también se había cerrado la exportación de trigo, ¿sí? ¿Y qué pasó en su momento? O se manejaba con el tema de los robos, ¿no? Esta palabra de cerrar la exportación. Que vos necesitabas un permiso y bueno, no se daba el permiso, por lo tanto no podías exportar, ¿eh? ¿Y en qué fue? Fue en detrimento de una producción, hubo menos superficie de trigo sembrada, de trigo, como también lo fue el maíz, cultivos que no eran rentables, entonces se dejaron de hacer. Al dejarse de hacer, obviamente que había menos oferta y por lo tanto la El demanda. precio se subió. Y el precio subió, entonces Sí. Argentina terminó pagando un trigo, que en su momento era para cuidar el precio del pan, que se hacía, donde el trigo, pongo ahora acá, salgo del foco del maíz, me voy al trigo, ¿por qué? Porque esto ya pasó, por eso lo pongo como ejemplo. El precio del trigo, el trigo en el pan hicieron un 8%, y el precio del trigo pasó a ser el más caro del mundo, el de Argentina, porque se tuvo que importar trigo.
no creo que con esta medida se llegue a importar maíz, ojo, no estoy diciendo eso. Sí, pero se entiende. Sí. Claro, lo que estoy diciendo es que la traba a la exportación no ayuda en nada, porque la única forma de regular un precio es con mayor oferta y que la ley de oferta y demanda lo regule, nada más. Uh-huh. Yo creo, después tenemos otra cuestión, esto está, la exportación se cerró hasta el 1 de marzo, ¿sí? A partir del 1 de marzo vos hoy, si querés, podés operar vendiendo un maíz futuro a partir de marzo, que tenés mercado. Y hoy el maíz en marzo está igual o más caro que lo que está se paga hoy en un disponible. No sé si más o menos me explico. Sí, perfectamente, ¿eh? Perfectamente. Entonces son medidas que yo creo que no van a ayudar a lo que el gobierno dice que quiere hacer, que bajar el precio. Principalmente, no el precio del maíz, lo que ellos quieren es bajar el precio de la carne. En sus distintas categorías, ¿no? Sí, el que está criando cerdo dice que se aumentó también por el consumo de maíz del cerdo. Claro. Y de esa manera lo que dice, bueno, si bajo el alimento del cerdo, baja el precio en la carnicería. Volvemos al mismo ejemplo que yo te puse del pan, no es el único costo que incide totalmente, en la producción de totalmente. Carne. Hay muchos costos. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy la inflación ya conocemos todo de cuánto es. Entonces, en la producción hay muchos factores que inciden, ¿sí? Uh-huh. Fíjate que hoy volvió a aumentar el combustible un casi un 3%. Sí, sí, sí. Y hace 3 días volvió a aumentar un 3 o un 4 más. Llevamos en 15 días más de un 10%, un 12% de aumento del combustible, que automáticamente se incide en precio. ¿Por qué? Porque el flete aumenta, las gomas también aumentan. Entonces, hay muchos factores que hacen de que el costo de la producción suba, no únicamente en este caso de la carne, el maíz. Seguro. Damián, ¿y hay medidas de fuerza que crees que se pueden concretar? Porque hubo ya algunas organizaciones vinculadas a los productores que dicen podemos hacer un paro o una falta de comercialización de productos. Sí, hay un comunicado, lo cual no es firme. Ayer estuve reunida la mesa de enlace. Pasó un cuarto intermedio y hoy se van a volver a reunir para ver qué acciones seguir. Nosotros estamos como rural, vos sabés, Freddy, nosotros seguimos el lineamiento de Carfé, que es nuestra madre en esto, uh-huh. nuestra casa madre, que estamos adheridos a lo que es CRA, ¿no? Uh-huh. Quien integra una de las cuatro entidades, que integra la mesa de enlace, es una de las cuatro entidades. Y en base a lo que se resuelva, nosotros acataremos ese camino. Por el momento no hay nada, por el momento es solo una idea de un paro, un test de comercialización, pero no hay nada firme, ¿sí? Uh-huh. Todavía no tenemos conocimiento, hasta última hora de la tarde de ayer no se resolvió nada. Como claro. Te digo, se va a resolver hoy en principio en la tarde. Bien. ¿La medida fue unilateral, Damián, o le consultó el gobierno a los productores? No, fue unilateral. Nos despertamos, si mal no recuerdo, esto fue a fin del año pasado, bueno, ya estamos hace 4 días, 5 de este año, 6. Pero no, fue unilateral. Había un rumor y cuando el rumor salió, o sea, a la tarde... Ya estaba. Y sí, a ver, ¿cómo uno maneja esto? Los exportadores, cuando vos ves que un exportador se retira de la operación es porque algo está sucediendo. Bueno, los exportadores se retiraron, no sé, el día hoy, pero en la mañana se retiraron de la operación de maíz y ya ahí empezó el rumor y a la tarde salió el decreto. Claro. Sí. Claro. No fuimos consultados para nada. Pero bueno, es un poco también como lo que está pasando con las obras sociales. Se dijo de un aumento y no sé si estás al tanto y después a las horas se anuló ese aumento. Y, todo así, sin previa consulta. Sí, después finalmente lo otorgaron, un 7 creo, era algo no, así. No, pero no se va a hacer. Esta mañana yo escuchaba en otra radio que estuvo hablando un titular de una reconocida obra social en donde todavía no hay resolución al respecto. Pero bueno, al margen eso es otro tema. Sí. No viene al caso. Sí, es como que vos lo que pones es, hay marchas y contramarcha constantemente. Claro, no, una cuestión también que no hay diálogo con el gobierno, ese es el tema, o se reúne lo que estamos notando, ¿no? Yo, por lo que estamos viendo nosotros, hay reuniones en donde para debatir un tema se llega a una resolución y esa resolución en realidad no avanza. ¿Me explico? Uh-huh. Ese es un poco el tema.
Pero bueno, eso es otra cuestión. Acá lo importante es ver cómo sigue esto, porque hoy es el maíz, seguramente en algún momento va a ser el trigo. No nos olvidemos de que no fue una gran campaña de trigo, entonces esto puede pasar. Lo que está pasando hoy con maíz, que lo que ellos están argumentando es que hay poca oferta, puede suceder lo mismo con el trigo, ¿no? Puede pasar lo mismo hasta en los meses de agosto o septiembre. Sí. Estamos próximos a una futura cosecha. Sí, 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 lo cual hace el panorama más desalentador. Claro, ¿y qué pasa? Siempre ocurre el momento en donde el cultivo, hablando del ciclo de los cultivos y el área que uno conoce y maneja, siempre sucede después que el cultivo está implantado, ¿sí? La resolución, en donde ya no tenés vuelta atrás, ¿eh? Porque, por ejemplo, esta medida, uno hubiese sabido, se hubiese anticipado, tal vez hoy el productor no hubiese hecho maíz, hubiese hecho otro cultivo como por ejemplo sorgo, ¿sí? Un ejemplo, que es un producto que sustitutivo de un maíz y hoy tiene